Este es el corazón de un sistema de gas carburado. Carburado hasta el año, hablemos del año 95. Esta pieza funciona. Vamos a tener entrada de agua a ambos lados. Vamos a tener un solenoide. Vamos a tener una salida de gas. Vamos a tener un tornillo de ajuste de mínimo. Vamos a tener un drenaje. Y vamos a tener la entrada de gas directa de la electroválvula o del tanque. Esta pieza aproximadamente tiene unos 20 años de funcionar. El mismo modelo. Funciona muy muy bien. Este aparatito es el que se encarga de hacer la dosificación del gas. En esta parte, acá atrás, vamos a tener alta presión y aquí vamos a tener agua caliente para en esta primer cámara dosificar ese gas y bajarle la presión. Dígame, compañero. ¿Eso sirve para sí, principalmente este va como de los 800 centímetros cúbicos a los 2500 centímetros cúbicos. Hay otro que es un sobremedida, tiene una R acá, que va de 2000 a 4000. Y otro que tiene dos, que va hasta 6000, 7000 centímetros cúbicos. ¿Y en el caso del proyectado, cómo sería? ¿Qué modelo? No, digamos, en general, digamos, que ya tiene un computador y todo. Dependiendo. Porque esto va por generaciones. Entonces, esta pieza funciona bien a un vehículo hasta el año 95, que es inyectado. ¿O de uno? O de uno, sí. O de uno carburado. Pero es que hay un sistema de esto que viene, o sea, es bastante bueno. Sí, es el que vamos a ver ahora más adelante. Dígame. ¿Estos tornillos son para ajustar? No, esos son llaves de paso. Cerrar y abrir, nada más. Okay. Como la llave del tubo de su casa. Okay. Exacto. En este carburado, o para un carro con este sistema, aquí es donde vamos a reducir la cantidad de emisiones. Si abrimos mucho, entregamos combustible. Si cerramos, cerramos combustible. Hace la misma función que una que un tornillo mezcla de un carburador. Sencillísimo. Si lo cierra mucho, no enciende el carro. Si lo abre mucho, enciende rapidísimo. Dígame. ¿Cómo sabemos la medida cuál tiene que estar? Ok. El punto, digamos. El punto exacto. Ok. Por lo general, para que quede bien calibradito, nosotros por la experiencia lo hacemos cuando está el carro en frío. Cuando el carro amanece, lo vamos a encender, que él encienda normal y que tiemble un poquitito el mínimo. Ahí está normal, pero a veces en frío cuesta que encienda, tenemos que darle dos o tres veces. Cuando sucede eso es porque está muy cerrado. Cuando está muy afuera, él enciende a la primera, pero cuando calienta está muy acelerado. Eso significa que hay que cerrarlo un poquitito. ¿Okay? Digo. Ok, ese hueco de aceleración se da por dos cosas, o porque le falta combustible o porque le entra mucho aire al motor. Por lo general, cuando tiene ese hueco, lo que uno tiene que hacer es revisar que el hueco original del depurador, que viene de, por donde está la parrilla, el guardabarro, de ahí al depurador no hayan entradas de aire. No, en el momento que uno acelera, digamos, ah, ok. Cuando el inyectorcito que tiene el carburador, que le manda un poquito de gasolina. Es diferente. Esto es un diafragma interno que se abre y se cierra. Muy diferente al inyector de gasolina. Yo la otra vez llevo un cliente con uno de esos y tenía ese problema. Me dice, estoy, vea, yo te acelero, voy a, solamente como
porque le falta combustible. Entonces hay que abrirle más. De aquí al mezclador tiene que haber un registro, una llave de paso, un control de mezcla. Esa, usted la abre más, entonces pasa más combustible. ¿Ah? No necesariamente, porque este diafragma va a trabajar con respecto a la succión del motor. Cuando se acelera, este diafragma se abre. Cuando vuelve al mínimo, él se cierra. Exacto. Si es que usa el pedido del carro. ¿Perdón? Se ajusta el pedido del vehículo. Exactamente. ¿Ok? Dígame. Los tornillitos pequeños solamente para mínimo. Para mínimo. Hay uno de esos tornillitos que trabajan al revés. Entre más adentro, entregan más, y más afuera, entregan menos. Y el otro que va acá. Aquí sale una manguera hacia al carburador. En esa manguera, de aquí al carburador, tiene que tener un ajuste, una llave de paso. Yo me tengo dado, digamos, sobre eso de la aceleración. Sí. Usted acelera el carburador y automáticamente por la mariposa que te dice que pero ahí, exactamente, ¿qué le da información al temporizador para que él abra o cierre? ¿Quién lo activa? La mariposa o la succión. Aquí adentro, si usted lo sopla, usted lo jala, abre y cierra. El mismo motor que hace el vacío. Exacto. Tiene que tener un punto. Lo sostenés a 3000 revoluciones, cerrás. Cuando siente que el motor baja revoluciones, lo abre una vuelta y muere. Esa es la manera. Lo más sencilla. Sí, yo lo diga. Un muchacho de ustedes que estaba calibrando una pathfinder, me quedé viendo así y entonces así me tocó calibrar en esto. Es así como se calibra. No hay problema, yo voy a... Se puede calibrar con banco de gases también, pero para que camine un poquito mejor. Sí. Ok. Sí. ¿Y esto es mejor adelantar de chispa? Claro, cuando tiene distribuidor, porque un carro con gas, con la chispa adelantada, no cacarea, como decimos vulgarmente, ¿eh? Con gasolina sí. Entonces, si lo adelantamos 5, 7 grados máximo, trabaja mucho mejor. ¿Por qué? Porque eleva un poquito la potencia. Entonces queda muy similar a gasolina. ¿Okay? Este es el evaporizador para el equipo secuencial, el equipo moderno. Voy a pasarlo para que lo vean. Necesito que les quede claro. Esto es un vaporizador internamente. El gas entra por acá, pasa por el solenoide, llega a la primera cámara de combustión y de la primera cámara de combustión pasa a la segunda etapa. Este es el diafragma que yo les comento. Él, cuando succiona el motor, este pivote de acá, va a abrir un orificio acá que va a dejar pasar el gas hacia el carburador. De aquí al centro hay una presión que va de los 100 y la baja hasta una libra. Hasta un bar, perdón. De acá viene de 100 libras y llega aquí como a 14 libras. Este aparato se encarga de regular la presión mediante este resorte, con otro diafragma que mueve el pivote. Entonces, con respecto a la aceleración, él va a abrir este otro diafragma, va a levantar el pivote, va a abrir el paso y va a entregar solamente lo que el motor le pide. Eso es una explicación más o menos para que conozcan el recorrido del sistema. Este es el vaporizador que tenemos ahí desarmado, que lleva su solenoide, lleva su pistoncito, lleva su resorte, lleva su empaque, lleva el resorte, el tornillo de mínimo, lleva un resortito para ajustar el diafragma. ¿Ese trae dos tornillos? Trae uno amarillito, pequeñito, y el otro negro. El que manipula es el negro. El amarillito es, si lo abrís, aunque sea un cuarto vuelta, te entrega mucho combustible. Entonces, por lo general, aquí normalmente cerrado. Diga. Cerrado, sí. Diga. No, ese no tiene tornillo mínimo, porque eso es para sistemas secuenciales, que ya vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Este es el evaporizador de quinta generación, muy sofisticado. Diferente totalmente. Este es el switchecito que tenemos de gas para un carro de carburado o inyectado viejito.
tiene tres posiciones: gas, al centro y gasolina. Entonces, en esas posiciones van a tener el temporizador y te va a indicar unos LEDs, un LED amarillo cuando está en gas, un LED rojo cuando está en gasolina. Y acompañado de eso viene el manualito. En cada cajita viene el manual. Ese es un interruptor para un equipo más nuevo. Ese es un interruptor que de los cuales muchos equipos coreanos, caros, viene mucho Hyundai, un tanque gris atrás, instalado original de Corea, viene con un switch de esos, gas y gasolina. Muy económico. Hyundai Sonata, Hyundai Accent, hay muchos. Ese es el otro marcador de nosotros. Igual, tiene un pulsador al centro, gasolina, gas, igual te va a dar la... Llegamos a la parte que los compañeros me preguntaban. Vamos a las tecnologías. La primera generación, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Eso viene igual en los vehículos gasolina. Primera generación, carburado. Segunda generación, electrocarburado. Con sensor de oxígeno, como el Hyundai Excel o modelo 87, 88, que tenía un montón de mangueritas y un sensor de oxígeno en la pura salida del escape. ¿Cierto? Tercera generación, TBI. Cuarta generación, OBD1. Quinta generación, OBD2. ¿Estamos de acuerdo todos en esos conceptos? Ok. El que no y ocupa cualquier cosita, o no sabe, o tiene una duda, me lo dice. Primera, segunda generación y tercera. El mismo esquema, vamos a trabajar con un sistema de gas sencillo, sin complicaciones. Que el equipo es este, viene su convertidor, su base, platinas, gasas metálicas, las T de agua, manguera, la electroválvula de gas y la tubería. Es un kit. Ese kit viene listo para un carro de esos, aparte del mezclador, el interruptor y el tanque con la multiválvula. Ese es un equipo para segunda generación. Este equipo tiene un control de mezcla electrónico, porque esos carros traían un sensor de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ya a partir de ahí es controlada la entrega de combustible. Entonces, tenemos que tener un control de mezcla electrónico. En este caso era electromecánico. Tiene una contratuerca acá, eso se pone entre esto y el mezclador. Digamos que acá está el carburador, se va a colocar esta pieza en el centro de esas dos. ¿Quién lo gobierna? Esta cajita. Esta computadorcita va a recopilar la información de la TPS y el sensor de oxígeno para saber qué apertura tiene la TPS y cómo está el sensor de oxígeno trabajando. Con respecto a eso, ese motorcito va a entregar la cantidad de combustible. Ese motorcito es así. Este es el ducto de gas. Este es el motorcito y tiene una aleta acá. Cerrada o abierta. Entonces, con respecto a la señal de sensor de oxígeno, él le va a decir a la cajita: mira, está pasando demasiado combustible. Entonces lo que hace es que la cierra. Rico, pobre. Siempre está trabajando de esta forma. Es un control de mezcla electrónico, electromecánico. Eso es para segunda generación. Luego viene la tercera generación. La tercera generación es un poquito más controlada, porque ya empezaron a salir carros un poquito más modernos, que son los TBI. Ya tenían su sensor de oxígeno, igual TPS, ya tenían dos inyectores o un inyector, dependiendo del carro. Entonces ya había que hacer una mezcla más perfecta con respecto a la emisión de gases y la contaminación de esos vehículos, y aparte del consumo, ¿verdad? Entonces teníamos un motor paso a paso por acá. Este motorcito, gobernado por una computadora parecida, pero este motor ya no es electromecánico, sino es electrónico totalmente. Y el resto del kit similar.